No hay nada que escribir, gritó el viento agitado. Ya todo es válido. En las calles, el señor de la noche cabalga su coche. Niños locos secuestrando muertos. El fanatismo va. Es la única consecuencia. Gracias. Uno más para irme, ¿eh? Una juventud comparte su amor y sueña en un mundo mejor. Los muertos exclaman, los asesinos de la juventud exclaman: ya tengo mis años, pero mi espíritu es joven. Según él es un guía a la felicidad del hombre, y su discurso encanta a la masa, y es un predicador del suicidio, un asesino. La religión del vicio, la vida misma a su imagen y semejanza. Así como el hombre ha podido envenenar el aire, también ha sido capaz de envenenar a Dios a su imagen y semejanza. Un Dios que sirva de bar para guerras, asesinatos, esclavitud, etc. Tuvimos suerte en que al menos no se diga que la vida también es un Dios a semejanza e imagen del hombre. De ser así, viviríamos de la siguiente forma. Hasta un cristiano conservador sería juzgado como un rebelde hijo del diablo. Habría leyes que prohibirían el consumo del agua, y las industrias venderían algo cada vez más venenoso, el agua de la alcantarilla. Nos alimentaríamos con excrementos y cadáveres. Nos lo venderían en supermercados y tiendas, y casi todo el mundo le llamaría eso progreso. Los doctores encontrarían la cura para 50 de los 2.000 nuevos tipos de cáncer y enfermedades. Los publicistas predicarían siempre tener una sonrisa, y los poderosos predicarían el éxito en ese mundo. Y ya no tendrán ternas, sino un costal que cubra sus gordos cuerpos. Y las familias organizarían grandes almuerzos, y luego los niños dirán: gracias a Dios y a mis padres que puedo tener lo que otros no pueden tener. En conclusión, se tendría por Dios a un fantasma con todas las armas del hombre. Resplandece, oh portador del diluvio, invisible estrella blanca. Siente al sol recoger tu cuerpo con sus rayos de oro. Deslízate, hombre, aún eres joven. Grita en la plaza de la ciudad del dolor: viviré de aire y cielo. Una canción suena y se pasea. Una nota corre y se desliza. Cráneos saltan, bailan, hijos de la vida, títeres del sol. Resplandece sobre cristales rotos, más azules que la noche, el látigo y el cuero del rock. Sobre una larga tarima prostituta, el viento repleto de silencio amarillo, fragancia cebada descompuesta, cabezas rojas adornadas de amapolas y coronas, mueven su esqueleto terco al compás del silencio. En el silencio está el movimiento, el caos, el progreso, el éter purificado del cáncer, lejos del horrendo infinito, libre de fiebre y muerte. Conquista el centímetro de más, ya no será lo mismo. Oh, si yo protesto solo por ese pedazo de aire. El movimiento sin fronteras. La música sigue en arcoíris de acordes hacia el más allá de tu cuerpo, atravesando las distancias llenas de armas invisibles, de una comedia asquerosa, de bufones pedantes que vuelan en el aire. Siente el llamado de las olas y el viento que aclaman ser purificados y protegidos. Siente a las nubes jugar entre ellas. Observa cómo conversan. Promoción, dice el poder. 25% más fiebre. Muerte, epitelio incluido. El hombre amputado, sin piernas y brazos, puede ser alguien. Precaución, dice el cristiano. Mejor cortarle el pene al hombre hasta los 15 años. Sin embargo, el amor traspasa todos los muros del hombre. Y así se alce toda la humanidad. No puede levantar victorioso su hambriento brazo para asesinarlo a ella. No quiero ser el que cuide la llave, sino el que abre la puerta de par en par. Queremos un mundo mejor, hay que ser más artistas que los artistas. La vida dura, ser famoso y reconocido por ser limitado, no gracias. Mejor luchar en la guerra blanca. No puede ser que el hombre se divierta solo con comer y dedicar, sin que otros lo vean. Todo sea para reparar este completo malentendido. Oh, aire, animal blanco, tú tienes la última palabra. Cambiar el desorden de este viento manzano, rico en dióxido de carbono.
por algo que sea vida. Sincroniza tus nubes blancas con nuestros brazos. Desciende de lo alto, tú que juegas con el hombre, a barrer las entrañas del cuerpo roto. Dibuja en él algo palpable y real. Detrás de toda esa porquería está el movimiento verdadero. El primer paso. Entonces te mueves con el aire, como el aire. Queremos jugar y tomar agua. Un mundo más libre y más fácil. Y así encaminarnos hacia la extinción del miedo. Esa es la única ética libre y duda, la astucia y la demencia. La evolución del mercado y la liberación del consumidor para crear una lealtad. Propongo el cambio hacia la liberación de la psique y abolir la publicidad como una manifestación artística. La publicidad no es arte. El sistema convierte al hombre en un desdichado. Su amenaza y poder es que convierte a cualquiera en ingenuo compañero. Ciegos que guiñan ciegos. O siempre en los huertos del alimento. Engendre un poemario bastardo con versos más alimenticios que la propia carne. Liberen a la tierra hospitalaria de precios inflados. Donde un niño con todos sus hermanos se ve empujado a pedir una limosna o a vender su cuerpo solo porque todo es caro. Liberen a la sociedad cortada de entidades fantasmas que lucran de la fiebre. Sin tradición no hay negocio para ellos. Del cáncer para subsistir y ganar más dinero para una evolución de pirata a empresario. ¿Cómo tremendo cargo de conciencia no va a tener al hombre completamente alejado de todo lo que es grande para vivir una vida de desierto llena de desdicha? El mundo entero es espera, ricos y pobres todos gritan. El hombre sufre, queremos ser felices y todos buscan un poema de amor, una canción de paz y libertad, un amigo en quien confiar, el mejor servicio, el auto más rápido, más seguro. Todos buscando su felicidad todo el día, todos los días. Y sin embargo, no es la falta de amigos ni de dinero, ni tampoco de reconocimiento, sino de tener y no tener nada, sino de ser todos los días y no ser nadie. Bueno, gracias.